Celso Piña. Sí. No era chiste, son bien culeros todos ustedes, básicamente. Para quien no sabe, Celso Piña acaba de morir. El rebelde del acordeón. Que me parece muy raro que haya escogido el acordeón en específico para ser rebelde. Siento que es el instrumento menos rebelde. Es como, ¡viva la revolución! Por aplauso, dígame, ¿dónde están los papás? ¿Quiénes son papás aquí? Un aplauso cansado, lo sé. Sí. Todos durmieron a sus hijos y fue como, ¡vámonos, güey! Sí, somos miserablemente felices los papás. Porque nunca te das cuenta que puedes odiar tanto algo que amas tanto al mismo tiempo. Es una bipolaridad emocional horrible este papá. Yo el año pasado fue un año muy difícil para mí porque, no muy difícil, no quise decir difícil y ahorita van a ver por qué la cagué, pero fue muy emocionante. Porque en menos de 6 meses me dieron el anillo, me casé y me embaracé. Ya vieron por qué no era difícil, sino padre, estuvo padre. Pero me da mucha risa que cada vez que digo algo el público es como, no sabemos si aplaudir, llorar, apoyarla, darle dinero, no sabemos. Pero vamos a ir por partes. ¿Alguien vio mi segundo especial de Netflix? Muchas gracias. Si vieron mi segundo especial de Netflix, se acuerdan, y los que no, les voy a decir que si te dan el anillo, dije, si te dan el anillo haciendo un desmadre, es trampa. Y ese matrimonio no va a funcionar. Mi esposo también vio mi segundo especial de Netflix. Entonces, cuando me dio el anillo, lo hizo de la manera más tierna, más sencilla. Entró al cuarto, montado en una jirafa. No, ya vivíamos juntos porque como no somos de provincia, ya llevábamos año y medio viviendo. Un saludo a todos los de provincia. Ay, uno, muy bien. Ya vivíamos juntos, él estaba de su lado de la cama, yo del mío. Era muy temprano en la mañana, se despertó, dio la vuelta a la cama para llegar a mi lado, se hincó, me despertó y me dijo, me encanta despertarme contigo, me quiero despertar contigo toda la vida, ¿te quieres casar conmigo? Ya sé. Ahora les voy a decir lo que realmente pasó. Porque ese era su plan. No le salió. Se despertó, se dio la vuelta, llegó a mi lado y en el momento que se iba a hincar, me despertó sin querer, se asustó y me dijo, me duele el pecho. Creo que me está dando un infarto. Vamos al hospital. Y yo, qué chingados. Y dice, no es cierto, me encanta despertarme contigo, me quiero despertar contigo toda la vida, si quieres casar conmigo. Y yo, no mames, no entiendo ni madres, me acaba de despertar, no veía nada. Entonces yo así, no sé, no veo, brilla, no sé. Si brilla, sí. Entonces decidimos casarnos 3 meses después, porque me caga la gente que se espera un año para casarse, no mames. O sea, los mexicanos armamos una fiesta en media hora. Una hora, si van los papás. Y yo sé que las mujeres esperan para enflacar. Pero yo ya estaba flaca. Y yo sé que los hombres quieren hacer sus despedidas de soltero, que son súper tristes las despedidas de soltero de los hombres. Déjenme decirles. Porque los hombres en una noche se quieren despedir de todas las chichis del mundo. Y se ven muy feos. Se ven como, ¡se la carapó! Nada más va a vernos. Y a veces. Entonces nos casamos en una ceremonia muy chiquita, muy bonita, la verdad. Había jugadores de rugby, porque mi esposo jugaba rugby, comediantes, y de repente eso se volvió una cosa donde los comediantes le chupaban los pezones a los jugadores de rugby. Bien bonito, bien romántico. Todo el mundo se puso hasta el huevo.
lo que todos quieren en su boda, ¿no? Entonces de repente, la que organiza la boda se acerca conmigo y me dice, oye, son las 4 de la mañana, te recomiendo que esto acabe a las 5, en una hora, porque esto se va a descontrolar y nadie quiere que se muera gente en su boda, porque te van a demandar y no está bien. Yo, ¿sabes qué? Tienes razón. Voy a ir con mi esposo a decirle, mi esposo de horas, el amor de mi vida. Voy con él y le digo, mi amor, es que ya todo el mundo está hasta el huevo, esto se va a descontrolar. ¿Por qué no acabamos en una hora en vez de dos? Y me dice... Una noche que te pido que no me saques de mi boda, una noche. No. Siempre que nos casamos es lo mismo. Y yo, ¿sabes qué? Tienes razón. Vámonos a las 6, no hay pedo. No, yo ya me quiero ir. Yo ya me voy, ya no sé ni de quién es esa fiesta. ¿Sabes qué? Ya vámonos, estás muy borracho. Me fui y lo dejé hablando solo, ni se dio cuenta. Y me contaron después que de ahí se fue con su papá a preguntarle, papá, ¿cómo me divorcio? Partidazo. Después al mes me embaracé, a propósito. Es muy importante aclarar, porque cuando una mujer tiene una vida sexual activa durante muchos años, vives con el miedo de que te vas a embarazar, cada prueba de embarazo te quieres desmayar, tomas píldoras del día siguiente como si fueran M&M's, ¿ustedes tienen? Yo no estaba acostumbrada a embarazarme a propósito, entonces cuando hice la prueba de embarazo, esta vez, yo así, ¡no, mamá, no, sí la quería! Estamos bien, estoy feliz. Okay. Y el pedo de mi embarazada es que yo no tenía ni puta idea de nada del embarazo, porque todas mis amigas que se embarazaban me daban hueva, entonces me iban. Y estaba completamente sola ya. Y alguien me dijo, güey, no le vayas a decir a nadie que estás embarazada, tienes que esperar 3 meses, por si. Y yo, ¿por si qué, güey? Por si no pega. Y yo, no mames, que no viene armado, güey. ¿Cómo? Pues tengo que fingir 3 meses que estoy vomitando, me siento de la chingada, me veo inflamada, todo, como si estuviera cruda 3 meses. ¿Cruda 3 meses? Y dije, va. Y el pedo es que yo no sabía qué podía hacer y qué no, a ver si se perdía o no. Entonces yo iba por la vida como... No se cayó nada, ¿verdad? Y la gente te dice frases bien bonitas cuando estás embarazada. Te dicen cosas como... De atrás ni se te ve que estás embarazada. De por atrás tampoco se te ve que estás bien pendejo, güey. Pues no. Y lo más culero del embarazo son las hormonas. Porque las hormonas cuando estás embarazada no te avisan que van a llegar, de repente llegan y de repente te vuelves loca. O sea, yo un día se la armé de pedo a mi güey porque le dio gripa. O sea, llegó un día y me dice, ay, como que siento como estoy, más o menos, me está dando gripa. Y yo, ¿qué, perdón? ¿Cómo te atreves a existir? ¿Cómo te puedes enfermar? Y yo me escuchaba y pensaba, ¿estás loca? Pero yo no me voy a retractar.
Una vez que sale la locura, comprométete, güey. Si no, no te vuelven a creer, güey. Fijo. Un día, también durante el embarazo, me dice mi güey, oye, tengo un viaje de trabajo, me tengo que ir a Israel 2 semanas, ¿te importa si me voy? Y yo, no, no pasa nada, pues todavía estábamos muy ternos, no sé ni si ha pegado o no. Tú vete, no hay pedo. Se fue. Y los primeros días yo estaba bien. De repente un día, las hormonas me dicen, oye, Sofía, ¿qué haces? ¿Por qué no se le armas de pedo tanto? ¿Por qué? O sea, ni se va a dar cuenta, nada más se va a confundir. Mándame un mensaje pasivo-agresivo, pero bien. Y yo, pues sí, no tengo nada que hacer, ahora le vamos. Me manda una foto el güey de él flotando en el mar muerto así, mira, estoy flotando en el mar muerto, y yo, ay, qué padre, no te puedes morir ahí, cierto, se ve bien bonito. Mira, aquí es donde crucificaron a Jesús, ay, qué